¿Cómo les va? Aquí Dani Jiménez, otra vez desde este universo hermoso que tiene que ver con el mundo del rock y sus infinitos caminos, que se llama musicologia.com, trayendo noticias, novedades de artistas nacionales e internacionales. Hoy vamos a hablar de un artista nacional. ¿Por qué? Porque nuestro querido Fito Páez, que se encuentra más activo que nunca después de haber pasado por el Movistar Free Music y después de haber tenido una gran actuación en la última edición del Festival Lollapalooza Argentina, se encuentra en los Estados Unidos, más precisamente se encuentra en los estudios Capitol, que obviamente tienen que ver con el sello Capitol Records. ¿Por qué? Porque Fito Páez está grabando el disco número 23 de su carrera. Para eso decidió mudarse a un estudio que es mítico a esta altura, por donde han pasado, entre otros grandes artistas, tanto Aretha Franklin como Ray Charles, como Pink Floyd y, ¿por qué no?, en algún momento haciendo simples, los Beatles. Se espera que el disco de Fito esté listo antes de fin de año, con una banda y una formación que él ya venía trabajando en vivo, pero hasta el momento no se sabe qué canciones estará tocando el Rosarino, que van a formar finalmente parte de esta placa. Se dice que entre 9 y 11 temas será lo que está grabando Fito. Las imágenes las encontrás en musicologia.com para ver ese estudio gigantesco y maravilloso que es parte de la industria cultural del mundo y que hoy tiene a un argentino presentándose ahí. Además, como si esto fuera poco, se va a quedar un tiempito más Fito Páez en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque el próximo 8 de noviembre va a estar tocando en el Teatro Dolby, algo que ningún músico nacional logró hacer en la historia y que la primera vez va a ser justamente de un rosarino. Más noticias como estas las encontrás todo el tiempo en musicologia.com y pensá, te quedaste con ganas de más, también te atendemos en nuestras redes sociales, Musicología, en Twitter y en Instagram.